Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a realizar la revisión del cubo BIM 4x4. Este es el cubo más reciente 4x4 que ha salido lanzado al mercado. Todavía no sale el GAN 460 versión 2, así que este es el que el mejorcito, se podría decir, que de los últimos que han salido. Este BIM hemos traído la versión UV Coated, que es la que tiene la mejor agarre. Sin embargo, por si acaso, también tenemos aquí una sin UV para hacer la comparación. Como información general del cubo, este ha sido diseñado por la misma persona que diseñó el MGC. De hecho, toda la línea MGC fue diseñada por el mismo pata y ahora está trabajando con otra persona y han sacado su propia línea de cubos que se llama BIM. Por eso es que si tienen un MGC, este cubo va a ser como una mejora directa, ya que de por sí el diseño es muy parecido, el tamaño es el mismo. Los colores son casi iguales, pero por dentro el mecanismo es lo que han mejorado o han perfeccionado, se podría decir, para sacar este nuevo producto. Primero vamos a ver los accesorios. Este cubo trae algo que a mí me gusta, como ya le he dicho muchas veces, es la bolsita para guardar su cubo. Es de gamuza negra y tiene el logo de BIM en rojo, muy elegante. Y también trae un desatornillador, ya que los 4x4 es muy difícil que tengan sistemas de ajuste de tensiones, de elasticidad. GAN ya lo intentó y salió mal. Y viene con un panfleto para usar el cubo, aunque como les digo solo tiene tornillos, así que es una guía nomás, ¿no? Para resolver el 4x4. Está en chino y en inglés. Y ahora sí vamos a pasar de frente al cubo. Ahora que ya tenemos aquí el cubo, chicos, para que vean de frente la diferencia con la versión mate. Bueno, no es mate, es glossy. El plástico UV tiene como un colorcito que se diferencia, ¿no? Brilla mucho más. Tiene muchas menos rayaduras que el mío. Pero de ahí nada más, siguen siendo exactamente el mismo rompecabezas. En cuanto al el giro, es bastante, bastante rápido de hecho. La paridad casi imposible de trabarse tiene. O en otras palabras, el corte de esquinas de ese cubo es excelente. Directo. Y eso que el cubo está apretado. Yo lo he apretado porque vino suelto de fábrica. Igual sigue cortando bastante bien. Y ahí creo que lo mejor que tiene el BIM es que se mantiene estable en todas sus caras, algo que el MGC no hacía bien. A veces podía venir una más apretada que la otra, había que estar regulándolo, había que estar verificando con lubricantes y que el cubo esté bien. Pero este cubo, así como viene, ya resuelve todas esas cosas. Y por dentro vamos a ver un poco las piezas así rápido. Son muy 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 parecidas al MGC, si les soy sincero. Pero yo diría que es como que los han simplificado, ¿no? Al MGC le han quitado lo que le sobraba, lo que le hacía a veces trabarse o copiar. Y bueno, han sacado ahora esta, se podría decir, nueva versión en la forma del BIM 4x4. Además, por dentro tiene un plástico primary muy muy suave a la hora de usarlo. Se siente que las piezas giran con poca fricción, que se deslizan muy bien al momento de girar, lo que es importante en 4x4 por la cantidad de piezas que tiene adentro, ya que tiene como un mecanismo tipo 3x3, no, perdón, 5x5 adentro tienen los 4x4. Así que es muy importante que las piezas se deslicen suavemente sin trabarse. Y bueno, ya que el cubo no presenta más innovaciones tecnológicas, no es Valcor, no tiene ajustes ni nada, se podría decir que es un cubo relativamente básico, pero perfeccionado, ¿no? A un nivel lo suficientemente bueno como para superar a su predecesor, que es el MGC, y competir con el otro cubo que es el más usado de los 4x4, que es el WRM. Sin embargo, para los que saben, Stanley Chappell usó este cubo en su world record de blind, de 4x4 mil, y eso que él es patrocinado por Mobius. Sin embargo, este cubo lo usó en torneo sin esperar mucho, al final rompió el world record.
para que vean lo bueno que es este el Vivin 4x4. Y bueno, antes de terminar vamos a hacer unos solves y les doy mis opiniones finales. Hemos hecho un solve, pero sin ninguna duda ese es el mejor 4x4 que he probado. No, prácticamente no se traba, es rápido, es estable, es consistente y es una muy buena experiencia resolver en él. No me cansa, la verdad. 100% recomendado. No se olviden también que los links de compra van a estar en la descripción del video. Si quieren, si ya tienen un MGC y quieren upgradear su cubo, quieren mejorarlo, pues esta es la mejor opción actualmente, ya que este cubo sigue estando más barato que el WRM 4x4. Y si lo que tienen es un WRM y quieren probar otro tipo de experiencia o cómo sería el MGC si hubiera mejorado, pues este sigue siendo también la mejor opción. Así que eso ha sido todo por hoy, chicos. Muchas gracias. Dejen su like, comentario. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. El video va a ser bien corto, ¿no? Okay.